Lección mensual de filosofía, enero de 1984. Y el nocturno y el matutino eran los dos ejercicios. Algunas personas despiertan en la mañana con una canción en su cabeza y se mantienen oyéndola todo el día hasta que se retiran a su lecho en la noche. También debe usted haberlo experimentado. La analogía de esta simple experiencia nos ayudará a comprender la importancia de la concentración matutina y cómo puede elevar nuestro día entero. Cuando volvemos al cuerpo físico después de una noche de viaje y trabajo en los mundos internos, nuestros vehículos superiores están llenos de energía radiante y vivaz de la naturaleza más armoniosa, preparados para sostenernos a través de otro glorioso día. Sabemos que los átomos del cuerpo físico y los éteres inferiores que permanecen en la cama por la noche tienen una vibración muy lenta en comparación con los éteres superiores. El cuerpo de deseos y el vehículo mental. Cuando los vehículos superiores vuelven a entrar en el cuerpo físico por la mañana, sus elevadas vibraciones son retardadas hasta el punto en que perdemos contacto con los planos internos. Si pudiésemos encontrar una forma de elevar nuestras vibraciones de nuevo suficientemente, podríamos restablecer el contacto con los planos internos. En otras palabras, podríamos vibrar al unísono con estos planos, el mundo del deseo y el mundo del pensamiento. Si concentramos nuestros pensamientos antes de que puedan ser retardados por el cuerpo, sobre un elevado ideal o una noble idea, podría ser la paz universal, el amor divino o cualquier cosa espiritual, ya que esto es el material de que están hechos los mundos superiores. Dentro de los minutos inmediatos que siguen a nuestro retorno al cuerpo físico en la mañana, estaríamos tomando ventaja de la condición muy especial mediante la cual podríamos conscientemente fijar dentro de nuestra aura la elevada vibración de los planos internos. Tal concentración voluntaria es uno de los 7 pasos que ayudan a construir sin peligro un puente con los planos internos. El eslabón es únicamente subconsciente al principio, pero a medida que mejora nuestro poder de concentración y vivimos vidas de creciente pureza e inegoísmo, este contacto se vuelve cada vez más consciente. Al mismo tiempo, es muy importante que desarrollemos la capacidad de concentrarnos sobre una idea única, sin fluctuar durante cierto tiempo. Esto demanda mucha fuerza de voluntad y persistencia, cosas que también adquirimos si hacemos diariamente el ejercicio de concentración. La regularidad es la clave del éxito. Ahora, si deseamos experimentar un aterrizaje suave en la mañana, nos ayudaría a limpiar el aire en la noche, antes de despegar para nuestro vuelo anímico nocturno. Tal tarea de limpieza no requiere mucho tiempo, sino que demanda de nosotros alguna atención y concentración. Aquí está una técnica que es simple pero muy efectiva. Una vez que ustedes estén en la cama, adopten una posición cómoda y relajen su cuerpo, imaginen claramente su aura rodeando y compenetrando su cuerpo físico como si fuese un traje astronáutico. Evoquen ante su visión mental sus diferentes capas, el cuerpo vital, irradiando una pulgada aproximadamente, con su color blanquecino, rosado, violeta,
el cuerpo de deseos que se expande un pie o dos alrededor con su ciento de matices vívidos e irisados que cambian y se combinan a cada momento, y el cuerpo mental con un gran parecido a un velo semejante a un yelmo alrededor de la parte superior del cuerpo y vibrando con sonidos. Imaginen vívidamente ahora que las corrientes del cuerpo de deseo se vuelven tranquilas y muy armoniosas, y que lentamente sueltan su agarro de los músculos del cuerpo, permitiendo que la sangre fluya sin dificultad. En este momento ustedes están listos para dormirse, y la mayoría de nosotros lo hacemos. Pero no se den por vencidos, intenten de nuevo la siguiente noche. Esta es la parte más marullera del ejercicio. Una vez que han aflojado todos los músculos y están completamente relajados, los más sensitivos de entre ustedes tendrán la sensación de flotación. Ahora acumulen toda su fuerza de voluntad y mediante el control mental conserven su traje astronáutico espiritual dentro del cuerpo físico. Su natural tendencia en este momento sería levitar hacia la cabeza. Ahora, mientras se mantienen despiertos, usen su imaginación y revisen los acontecimientos de su vida para el día que está recién terminando, regresando en el tiempo, desde la noche a la mañana. Esto es muy importante. Traten de ser tan imparciales como sea posible con ustedes mismos. Evalúen tanto las buenas como malas acciones, las emociones y pensamientos, reconociendo sus intenciones tras de cada uno de ellos, alabándose por lo bueno que hicieron y resolviendo transformar lo malo. Deben buscarse maneras de corregir la situación e impedir su repetición. El sentir profundo remordimiento por lo malo hecho y la sincera resolución de enmendarse en el día siguiente limpiarán sus átomos simientes y aumentarán la conciencia. Bajo tales circunstancias, cada día habrá más crecimiento y mejoramiento. Hay ciertas preguntas que también deberíamos hacernos a nosotros mismos. ¿Cuáles son mis motivos tras del deseo de expandir mi conciencia? Si su respuesta apunta en la dirección de la curiosidad, mejor éxito en la vida, salud personal o cualquier otra consideración egoísta, deténgase allí mismo y reconsidere. Para tener éxito en expandir su conciencia, usted debe comprender qué expansión significa alejarse del yo inferior, por supuesto. Mientras que egoísmo significa cerrarse en sí mismo, su respuesta debe indicar su más profundo deseo de llegar a ser de este modo un mejor servidor de la humanidad. Solamente un motivo altruista le conducirá al todo, el yo superior o Dios interno. Ese algo que tenemos todos en común y que no es posesión exclusiva de un solo individuo, sino que envuelve a todos con su amor cósmico y sabiduría. ¿A dónde debemos volvernos para encontrar la luz de la verdad cuando tenemos problemas y dificultades y necesitamos dirección? Si su respuesta implica que tal cosa se encuentra en libros, organizaciones, gurús o maestros, o a través de cualquier amor, poder o fama de carácter mundano, entonces deténgase. Ninguno que sea un recostado puede al mismo tiempo ser un auxiliar. Cada quien debe aprender a permanecer solo. La verdad es una bella durmiente que yace dentro de usted. Ella os trajo a la vida.
y vive a través de ustedes. Pero tenéis ojos y todavía no veis. La única respuesta es, mire dentro de usted. En el cuento del pequeño príncipe, Antoine Saint-Exupéry lo pone muy claro cuando la zorra dice su secreto. Es solamente con el corazón que uno puede ver correctamente. Lo que es esencial es invisible al ojo. El maestro no se encontrará en ninguna parte excepto en el interior de uno mismo. La iniciación tendrá lugar solo internamente. Así también Cristo, la única puerta, el maestro e iniciador de la humanidad, debe nacer internamente. ¿A dónde conduce todo esto finalmente? Si su respuesta indica que tal experiencia y conocimiento en aumento ayudará finalmente para el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra, con abundantes recursos para todos, más seguridad material y menos preocupaciones, más éxito en el cumplimiento de los deseos mundanos y ambiciones de este mismo género, cuidado. Mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. Mas, haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompen, y donde ladrones no miran ni hurtan, porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Mateo 6:20 y 21. De cierto os digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Obviamente esto conduce a un dramático cambio de conciencia. Debemos aprender a ver con nuestro corazón y trascender la ilusión de la materialidad. Porque si vivimos en el Espíritu, andamos también en el Espíritu. Gálatas 5:25. Andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisieseis. Gálatas 5:16 y 17. Lo que se necesita aquí es que nos transformemos y que regeneremos nuestras vidas y nos dediquemos totalmente a una norma de vida superior, no materialista. Las leyes espirituales deben ser usadas para propósitos espirituales. Las oraciones deben dirigirse a la adquisición de dones espirituales y no a bienes materiales. Debemos mirarnos a nosotros mismos como el astronauta mira a la Tierra desde el espacio. Debemos comprender que nuestros vehículos internos que interpenetran nuestro cuerpo físico hasta su mismo centro, también se expanden más allá del límite de nuestra piel y forman el aura, el templo interior. Lo interior de que hablamos está, por lo tanto, fuera, y aún más fuera que dentro. Esta es la gran paradoja que todos los aspirantes espirituales encuentran cuando caminan sobre el sendero de la luz. Las cosas vistas desde los mundos espirituales están invertidas. Cuando expandimos nuestra conciencia, tal inversión se hace visible. Esta es una de las principales razones para los problemas mundiales del día. Por lo tanto, hagamos todo lo que podamos durante 1984 por diseminar estas maravillosas enseñanzas con más celo que nunca antes. Sin embargo, hagámoslo
con tacto y discreción, de manera recomendada por los hermanos mayores, por medio de nuestro ejemplo, para que muchos sean ayudados y se sientan inspirados a practicar estos conceptos de la nueva era en sus vidas diarias. Muchas gracias.